Buenas tardes, Mari Carmen. Bueno, pues te voy a dedicar con todo mi cariño esta canción de Antonio Orozco, Dime por qué. Ya que me has dicho que es un cantante que te gusta mucho y la canción que me pedías, pues no la encontré y me dijiste que te daba igual una que otra, con tal de que sea de Antonio Orozco, pues entonces, pues bueno, pues la dedico. La verdad es que no he oído mucho de este cantante, pero bueno, sí, tiene un estilo de música que la verdad es que me agrada, aunque bueno, yo tengo otro estilo de música, pero bueno, sí, se ve que es música también más o menos suavecita, sí. La verdad es que me parece a mí que la tengo demasiado baja, así como otras veces la tengo muy alta, te voy a intentar poner un poquito más alta, pero bueno, te vas a enterar. A ver ahora, yo creo que sí, ¿no? Porque es que igual si la subo demasiado, luego no se me oye a mí, tiene que estar un poco compaginado la música con mi voz, ¿no? Es la tercera grabación que te hago. Irás, ¿eh? ¿Y dónde están las otras dos? Pues nada, es que suena el teléfono y claro, ya pues me desluce el vídeo por completo, ¿no? Pero bueno, ya estuve hablando con la persona que llamó, que encima era pues para Jorge el recao, y bueno, ya le he dicho, ¡ah, es que no me dejáis grabar ni un vídeo para una amiga! No, hay confianza y se lo dije, se estaba riendo. Nada, tú a lo tuyo, que se ve que yo tomo las cosas como muy seriamente. Digo, va a ser que sí, porque es para una buena amiga. Y oye, pues a ver si esta tarde se lo puedo pasar, porque luego ya mañana, pues Jorge ya está en casa, hay viernes que curra, y otras veces que no, o sea, otros viernes que no curra, y este fin de semana, por ejemplo, pues no trabaja. Entonces ya os dije esta mañana que cuando está él, pues prefiero pues replicar mails, mirar pues otros, yo qué sé, otras páginas, otros vídeos, y no grabar porque es que no me concentro. Entonces ahora, pues que se ha ido un momentito a duchar, yo aprovecharé y le voy a hacer a Mari Carmen un vídeo. Y luego es que por una cosa por otra, ya te digo, no puedo ni grabarte a ti el vídeo, ni a otras personas, ni nada. Yo claro, para las 6 pues dejo el ordenador, me pongo a hacer otras cosillas. Cuando más tiempo tengo es por la mañana, ¿no? Y nada, pues desearte que pases un feliz fin de semana. Digo, pues si mañana igual pues no paso vídeos, que no creo que pase, no lo sé. Si tengo algún ratito que me encuentres, que me quede sola, sí. Y eso que me gustan tus vídeos, voy a ver si paso estos días que no grabo pues por tu página y te dejo algún comentario y alguna cosita de estas, que siempre te dejo algún comentario así lindo, ¿no? De ánimos y todas esas cosas. Y bueno, pues está acabando ya el vídeo, pues eso que espero que lo disfrutes, Mari Carmen. Y bueno, pues espero pues que te guste, ¿no? Un detallito pues que ha tenido tu amiga Silvi, pues bueno, pues para ti, ¿no? Y que lo de siempre, que muchos ánimos te doy, bueno, te damos, y que siempre hagas caso de la gente que te quiere, no hagas caso de los malos comentarios, tú haz como yo, pasa así de todo, tranquila, porque tú te metes con nadie, y eso lo sabemos todos, y siempre te vamos a defender. Eso quiero que lo tengas, bueno, súper claro, ¿eh? Que te voy a mandar un besito, amiga. Y eso, que cuídate mucho, y que estamos en contacto. Vale, Mari Carmen. Bueno, pues te queremos, ya lo sabes.